Mi estimado vaquero, hoy una lucha no apta para cardíacos. Pues sí, desafortunadamente perdimos esta vez. Pero créeme que esta rivalidad va para largo, ¿eh? Esto no se va a quedar así. Y esos chamaquitos que se hacen llamar los Aero Brothers van a caer en mis manos uno por uno, y principalmente este muchacho super tigre. ¿Qué te llevas? Un chichón que, bueno, pues son viajes del oficio. Horrible y lastimado el brazo por esa llave que la verdad fue muy efectiva, pero aún así no me echo para atrás. Créeme que esto no se va a quedar así. Y vamos a ir con todo para el próximo evento. A donde me la encuentre, créeme que va a ser peor esta lucha, porque esto no se va a quedar así. Oye, vaquero, hoy hubo un fenómeno especial. La gente se te entregó, la gente se le entregó a él. Era un fenómeno de popularidad para los dos. Claro, yo creo que la gente va reconociendo lo que va haciendo cada luchador en su carrera y en todo. Y afortunadamente hoy la gente que está conmigo vino y estuvo al 100% desde que subí hasta que bajé. De hecho, hasta en la ambulancia estaba gente conmigo, y eso se lo agradezco muchísimo. Y créeme que esto no se va a quedar así, esto va para largo. Oye, vaquero, tú tenías otro nombre anteriormente, pero hoy como vaquero te posicionas, ¿no? Y sí, el público claro. Te va... El público, se dice en la lucha libre, que te hace o te deshace este nombre y te está beneficiando. Claro, de hecho, cuando empecé a luchar como Juventud Tejana, pero la gente a mi corta edad me empezó a adorar como vaquerito. Se quedó el vaquerito, después dejé un tiempo la lucha, volví a regresar y al profesor Guerrero 2000 y Dark Soul de la Arena Puebla fue el que me dio el nombre de Arkham. Pero dadas las circunstancias y al paso de los días, pues mira, vuelva a llegar otra vez vaquero al cuadrilátero, y creo que vaquero va a seguir como tal, como hasta ahorita. Oye, ¿qué viene para ti? Me imagino, ¿esperarías una tercera revancha, corralarlo, posiblemente una lucha de apuestas? Claro, claro, no estoy, estoy expenso a todo. Realmente no me bajo ante cualquier rival. Y sí, realmente, vaquero está para lo que quieran. Vaquero Extreme, la nueva era, estamos a sus órdenes. Finalmente un mensaje para la afición poblana. Muchas gracias por haber asistido aquí a Salón Azúcar. Y no olviden que la lucha poblana es lo mejor. Síganos. Vaquero Extreme, está a sus órdenes.